Esta mañana, el oficial Obdulio Mérida fue ascendido como jefe de la subestación de San Pedro Zacatepeques, quien aseguró a este medio de comunicación que luchará junto con los agentes por el bienestar del municipio. Continuamos con la operatividad, seguimos con los mismos lineamientos, las mismas órdenes de trabajo, de seguir con la operatividad en diferentes puntos estratégicos de la región de acá de San Pedro. Últimamente los hechos negativos que nos estaban afectando era el hurto de vehículos y de motocicletas, pero nosotros ya tenemos planes concretos y seguimientos a este tipo de delitos, y nuestro objetivo es reducir el índice delincuencial en el municipio de San Pedro Zacatepeques. Pues precisamente nosotros seguimos con la operatividad en los puntos más vulnerables, donde han ocurrido los hechos negativos en la demarcación del departamento en el municipio de San Marcos. El oficial asegura que los 300 agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran anuentes por cualquier eventualidad. Pues a través de la operatividad tenemos instalados diferentes operativos móviles en salidas del municipio de San Pedro, operativos también en salida a Quetzaltenango. Ahí también tenemos la identificación de personas y vehículos con personal que se encuentra a pie en lo que es el municipio de San Pedro. Pues actualmente contamos con 300 policías en lo que es el municipio de San Pedro, contamos con 2 unidades policiales, las cuales están al servicio de la población las 24 horas del día. Reporta Alejandro Orozco.